Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Biología Molecular México. Hoy es diciembre 28 del 2020 y antes que nada les quiero pedir una disculpa porque ayer tuvimos problemas de audio. Voy a esperar unos segundos nada más para ver si no hay eco de nuevo. Entonces voy a tratar de escucharme a mí mismo. Sí, parece ser que ya esta vez no hay eco. La verdad, ayer quién sabe qué pasó, por más que le moví ya. Ya no supe qué fue, de hecho tuvimos que reiniciar todo y ya no supe. Pero bueno, el tema de hoy es para hablar sobre nuestra experiencia sobre la vacuna de Pfizer. En específico, la persona que fue vacunada fui yo. Yo vivo ahorita acá en San Antonio, Texas. Estoy haciendo mi postdoctorado y la universidad nos dio la oportunidad a los estudiantes de posgrado de recibir la vacuna. Estamos ubicados en la parte sur, me parece, no, norte de San Antonio, Texas, en la zona de hospitales donde se encuentra el University Hospital que está asociado a mi universidad. Entonces, recibieron el lote de vacunas de Pfizer y me parece ser que desde hace 2 semanas le empezaron a aplicar, pero yo empecé a. Yo recibí un correo con un código QR en donde nos daban acceso para poder recibir la vacuna y elegíamos el día en que nos gustaría y el horario. Entonces, nada más quiero ver que si no hay problemas de audio. No, parece ser que todo está bien esta vez. Entonces, de hecho tuve la oportunidad de grabar cuando me inyectaron. Aquí voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que vayan viendo. Pero aquí realmente es un lugar donde hay alrededor de 40 enfermeras. Tal vez estoy exagerando, tal vez sean 20. Y aquí es pues el proceso de aplicar la vacuna, ¿no? Que de hecho son 0.3 mililitros de vacuna de Pfizer. Y una vez que nos vacunan, nos llevan a un lugar para estar durante alrededor de 15 minutos y ver si no hay un efecto secundario grave. Entonces, en principio lo que pasó fue que me sentía muy bien. De hecho, en principio me sentía muy feliz, me fui al trabajo, me regresé caminando porque el campus se divide en dos. El campus grande está asociado al hospital, y el campus pequeño, que es donde está mi instituto de investigación en cáncer, está alejado como a 15 minutos caminando. Entonces fue que ya me fui caminando, de hecho me fui sin desayunar y entonces me compré por el camino una hamburguesa, regresé al trabajo, por ahí de las 12 me sentía muy bien, muy energético, muy contento, empecé a trabajar, me fui a hacer lo que tenía que hacer en el laboratorio y por ahí de las 3 de la tarde empecé ya a sentir el dolorcito en el brazo derecho porque yo soy zurdo. Entonces empecé a sentir el dolorcito, así como ya saben, como cuando el típico dolor así en el brazo derecho, como que te empiezas a sentir este dolor de brazo, como que se te entume tantito, pero todavía puedes hacer todas tus actividades. Y déjenme leer los comentarios por si quieren como seguir platicando. Si tienen dudas, váyanme diciendo. Entonces, a partir de como de las 3 de la tarde empecé a sentir ese dolorcito en el brazo, entumecido, no se sentía ni caliente ni nada, simplemente el dolor de como entumecido en el brazo. Ya yo normalmente después del trabajo salgo como 6 y media, 7 y llegué a la casa a cenar, normalmente llego a su casa a cenar algo fuerte. Y ahí fue que ya me empecé a sentir un poco cansado, no cansado, sino más adolorido. Ya el dolor de brazo era como cada vez iba aumentando. Entonces, ya, de hecho, ya me costaba así como, ya saben, uno se toca el brazo, empieza a sentir, no sé, me empecé a sentir como cansado, pero dije, capaz es que, pues, no sé, que simplemente ya llego cansado del trabajo. Pero conforme fue pasando la noche, fue que ya realmente el dolor de brazo se volvía, iba aumentando. Ya al punto en el que ya me sentía adolorido, ya no podía levantar el brazo, ya saben, hasta arriba, ya me costaba mucho, mucho trabajo.
y de hecho me empecé a sentir muy cansado. Dicen que se escucha súper bajo. Creo que ahí sí, le puedes subir a tu volumen tantito. Sí, parece ser que sí me escucho, si no, de todos modos le subo un poco más a mi micrófono. Entonces, ya le subí la sensibilidad y todo del micrófono. Si quieren, le subo más para que esté en tope. Entonces, lo que pasó fue que ya durante la noche yo ya me sentía cansado, con dolor de brazo, entumecido, y empecé a tomar agua. Decidí no tomarme nada y me fui a dormir tarde, porque normalmente yo me duermo como a las 12, una. Entonces, 12, 12 y media todavía estaba haciendo cosas, pero ya me dolía el brazo y ya estaba muy entumecido, ya realmente lo que me quería dormir. Entonces no sabía si era porque estaba desvelado o porque desmañanado, porque también me tocó levantarme como a las 8, entonces ya era como el día completo para mí, ya era bastante cansado. Entonces ya a la hora de dormir, pues me acosté, pero ya el brazo era súper complicado, ya saben, cuando uno se duerme del lado izquierdo de la almohada, al lado derecho del lado, generalmente uno de repente alza el brazo para agarrar la almohada arriba, uno recarga la cabeza, pero realmente ya era, el dolor era insoportable. De hecho, me empecé hasta a preocupar, porque yo no esperaba que se sintiera ese dolor tan fuerte. Realmente he tomado diferentes vacunas, la he tomado la vacuna de la influenza, nunca había sentido nada, pero esta vacuna realmente sí sentí, ahora sí que el dolor y el entumecimiento. No tenía enrojecimiento, pero sí tenía el dolor y la dificultad para mover el brazo. Entonces, ¿qué más sucedió durante esa noche? Me preocupé. No sé, ya soy medio así, como cualquier cosita me preocupo. Ya se empecé ahora en tiempos de COVID es mucho más. Después, ¿qué pasó durante la noche? Me costó mucho trabajo dormir por el dolor de brazo. De hecho, me levanté unas 3 veces, como con diferencia de una hora o 2 horas cada vez durante la madrugada. Y de hecho tuve sudoraciones en la noche, como 2 sudoraciones. O sea, de que uno se tapa, se duerme y de repente sí tenía así como hasta la frente tenía humedecida del sudor. Entonces, dudo que haya sido porque me tapaba de más o algo así, sino realmente sentía que fue pues sí, la respuesta de la vacuna. El dolor resultaba realmente muy complicado, y como por ahí de las 4 de la mañana empecé a tener fiebre, no fiebre, nunca tuve fiebre, siempre me estaba checando, ya saben, uno se toca el cachete, la frente, siente como esa ligera diferencia, pero realmente no tenía fiebre, simplemente fue la sudoración, el entumecimiento y el dolor. De hecho, también lo que hice fue agarrar paquetitos de hielo. Siempre tengo en el refrigerador un paquete de hielo. Entonces sí, me lo puse varias veces, pero no fue suficiente, el dolor seguía. Y por ahí de las 4 o 5 de la mañana me empecé ¿cómo se llama? Es que estoy leyendo también los comentarios. Por ahí de las 4 o 5 de la mañana, como la tercera vez que ya me había levantado, empecé a sentir este dolor de cabeza, porque durante toda la madrugada no tuve dolor de cabeza, era como empezaba a tener el dolor de cabeza, y por ahí de las 5 de la mañana fue que empecé a tener este dolor de cabeza, que es un dolor distinto, no es el clásico dolor de cabeza, sino es como, no sé cómo explicarlo, pero es como en general el dolor de cabeza, no es como que a veces te duele nada más la parte de enfrente de la cabeza, sino como un dolor de cabeza general, más aparte el malestar que uno tiene muscular, estaba imposibilitado totalmente para poder subir el brazo. Entonces realmente sí me preocupé, y de hecho me levanté ahora sí como crudísimo, se podría decir, del dolor.
de la desvelada, del dolor de cabeza, del entumecimiento. Entonces, de hecho, tuve que enviar un correo a mi jefe, porque normalmente llego al trabajo a las 9 y a las 8, que seguía como medio mal dormido, le envié un correo al doctor diciéndole que pues tenía todos los síntomas de los, sí, los efectos secundarios de la vacuna, que realmente era el entumecimiento, no tenía el enrojecimiento, no tenía la fiebre, pero sí tuve las sudoraciones, tuve el dolor de brazo bastante, bastante fuerte y el dolor de cabeza que durante el otro día en la mañana era bastante fuerte. De hecho, sí, al otro día fue, me pregunta Wilhelm Dele que si considera, si consideré que podría haber tomado paracetamol. Sí lo consideré, pero realmente para, ahora sí que para beneficio de la ciencia decidí, y de en vivo decidí como aguantarme el dolor, pero sí ya en la mañana, como por ahí de las 8 o 9 de la mañana, yo ya estaba desvelado, cansada, dolorido, entumecido, todo. Entonces, de hecho, sí, medio me preocupé y empecé con mi esposa, que ayer se presentó con nosotros. Desafortunadamente hoy la nena estuvo muy chillona y no pudo estar hoy con nosotros, pero luego ya presentará algún tema a ella. Pero ella, sí se preocupó de que yo estaba preocupado, de que estaba como mentalizado, de que, o sea, sí me preocupé, dije, no, o sea, porque la segunda dosis seguramente va a producir lo mismo, entonces yo ya me quedé como con ese miedo y el dolor y todo, dije, no, yo ya no me tomo la segunda, o sea, para mí sí fue como complicado. Entonces me fui al trabajo como hasta las 12, 1 de la tarde, o sea, aproveché como que medio descansé, me traté de dormir un ratito más, pero bueno, generalmente a mí no me gusta, bueno, ni a mi jefe ni a mí me gusta faltar al trabajo. Entonces, como a las 12, 1 llegué al trabajo, pero llegué como, ya saben, a otra vez el dolor, todo. Y de hecho, mis compañeros recibieron, varios de mis compañeros recibieron la vacuna ese mismo día, el lunes, me parece. Entonces, pues parece ser que no tuvieron ellos ningún efecto secundario tan fuerte como el que yo tuve. Hice así como la encuesta, somos como 6, 7 en mi laboratorio, de esos 6, 7, solo yo tuve esa respuesta medio fuerte de tener este dolor de brazo, dolor de cabeza. Realmente yo sí sentí lo que nunca había sentido con una vacuna, pero realmente los demás miembros de mi laboratorio no tuvieron ningún problema más que el dolorcillo de brazo. Y habemos diferentes rangos de edades, por ejemplo, yo 34, 37, por ahí los miembros de mi laboratorio rondan entre los 30 y tan 37 a 60 años. El que tiene como 60, 65 años, muy bien se sentía, no tuvo dolor así más que el típico dolor de brazo. Y de hecho yo sí les decía, oye, ¿no tuviste efecto secundario como complicadísimo? Y me decían, no, realmente solo el del entumecimiento. Entonces eso también me relajó a mí, porque bueno, me hizo pensar, bueno, o sea, realmente a nivel poblacional, pocos somos los que sentimos eso. Y no, o sea, para ese momento que eran como por ahí de las 2, 3 de la tarde, yo ya me sentía relativamente, me empezaba a sentir, no podía decir todavía que me sentía mejor porque el dolor de brazo todavía lo sentía y el dolor de cabeza estuvo continuo durante toda la tarde. Fue hasta que dieron las 6, 7 de la noche que regresé a la casa. Ahorita leo el comentario. Fue hasta las 6, 7 de la noche que llegué a la casa que mi esposa Selene me preguntó cómo me sentía. Y fue ahí como que ya empezó a bajar el dolor, me empecé a sentir poco a poco bien. Generalmente yo llego aquí, estoy un rato en la computadora y realmente no tuve ya, el dolor de brazo seguía obviamente, pero el dolor de cabeza, que es el que estuvo continuo desde las 8 de la mañana, realmente no me fue bajando poco a poco, hasta el punto que por ahí de las 8, 9 de la noche yo ya le decía a mi esposa que ya estaba del 1 al 10, yo ya me sentía como 8.
En cuanto a, pues sí, o sea, sí, del 1 al 10, 10 generalmente es donde ya me siento así como listo para echarme los en vivos, estar así muy activo durante la noche, pues me sentía 8. Es decir, todavía me sentía cansado, adolorido, pero un mundo de diferencia con respecto a en la mañana que tenía el dolor de cabeza, la desvelada. Y de hecho sí, yo no suelo tomar café, pero sí, ese día a las 8 de la mañana sí tomé mi café, que generalmente a mí sí me hace porque, ya saben, hay personas que toman mucho café diario y se tienen que tomar 10 tazas. Yo con una taza quedo bien porque no suelo tomar café. Y sí me ayudó a estar medio activo durante el día, pero realmente, a mi parecer, yo sí tuve claramente efectos secundarios relativamente. A mi parecer fueron moderados, no fueron graves, pero no fueron leves. Pero afortunadamente duró solo 2 días. Es decir, desde el día de la vacuna, que fue el lunes, hasta el martes de las 8 de la noche. Entonces fueron alrededor de 48 horas, o se podría decir. Y pues si al principio no sientes nada, en conclusiones no sentí nada, se empieza a sentir dolor. Después mucho dolor en el brazo, después no pude dormir toda la noche, sudoración, inflamación, no tuve enrojecimiento, tuve dolor de cabeza que empezó a incrementarse y después durante el día dolor de cabeza, dolor de brazo, dificultad para levantar el brazo y conforme pasaba el día, ya hacia la noche empecé a los efectos secundarios se disminuyeron aunque no se fueron totalmente. Entonces, sí, o sea, yo lo que sentí fue un efecto moderado, a mi parecer, pero realmente alrededor de, ¿qué serán? 80, 90% de mis compañeros, pues tuvieron efectos súper leves. Entonces, si quieren, vamos a ver alguno de los comentarios. Dice David Núñez, ¿o quieres leer los comentarios tú, José? Y David Núñez pregunta, ¿el dolor de brazo pudo haber sido causa por una mala inyección o si es un efecto secundario como tal? Pues de hecho, aquí teníamos el video, quién sabe dónde lo dejé ahora, déjenmelo ver, pero no, realmente no tuve, no se vio que hayan inyectado de forma incorrecta, yo creo que lo hicieron bien, y de hecho grabé así a detalle, se veían los 3 mililitros, digo los 3 mililitros, los 3 microlitros, ¿no? Que realmente contiene los 30 microgramos de RNA, ¿no? Entonces, ¿hay algún otro? Si quieres, ¿lees otra pregunta en lo Sí, que busco el solamente video? contestando, o sea, realmente podría ser una causa la mala inyección. O sea, recordemos que cuando nos inoculan cualquier tipo de medicamento o inyección de alguna vacuna, no solo está involucrado la persona, en este caso normalmente una enfermera, sino también nuestro propio organismo a veces se pone un poco tenso sin darnos cuenta, entonces también pudo haber sido, o sea, inconscientemente, entonces sí que está asociado, pero a la vez también es un efecto secundario reportado, es decir, previamente se conoce para esta vacuna y para otras vacunas. La siguiente pregunta es de Annie, ¿esta vacuna se tiene que volver a aplicar? Y si es así, ¿en qué periodo? No sé si contesto yo o contestas tú. Sí, la sabes, si quieres, contéstame. Sí, esta vacuna, tanto de Pfizer como algunas otras, requieren una segunda dosis. Para este caso, sí, requiere una segunda dosis de a los 21 días. Y como Rodrigo Exactamente. mencionó, realmente los efectos secundarios son similares a los primeros. De hecho, más adelante les mostraremos una tabla, pero finalmente en la segunda dosis se ha reportado un poquito más de frecuencia en estos efectos. Sí, de hecho es por eso mi miedo, realmente, no sé si ahorita checamos en la tabla, pero sí parece ser que los efectos son un poco más fuertes en la segunda dosis. Pero realmente mi miedo era que me durara 3, 4 días, o sea, yo ya decía, no, o sea, si voy a tener 7 días de dolor, no me la voy a poner, pero solo fueron 2.
O sea, creo que uno puede estar como realmente mentalizarse para 2 días, ¿no? Tal vez tres. O sea, de efectos secundarios ligeramente graves. Pero sí, de hecho, aquí, o sea, no creo que haya habido algún problema. Vean aquí, por ejemplo, son los 3.3 mililitros. Y realmente la forma en la que inyectó fue excelente. Todo fue, o sea, fue realmente perfecta la inyección. Entonces, no creo que haya sido el efecto de una mala inyección, porque fue en donde se debía de poner, en el brazo que generalmente uno utiliza. Y había escuchado que no hay diferencia entre brazo izquierdo o brazo derecho, pues finalmente es músculo, ¿no? Y pero sí, realmente sí le sufrí, se podría decir. Me pregunta Pilar Rodríguez, ¿cuáles son tus hábitos? ¿Fumas, tejecitas, café? Si tomas, ya lo mencionaste, realmente soy una persona, se podría decir que tengo hábitos, no, antes yo solía hacer mucho ejercicio. Jugué americano por 20 años, pero realmente conforme empecé a tener 30 años me volví un poco más sedentario, dejé de hacer ejercicio continuo, entonces de repente hacía una, 2 veces al mes, me iba a correr. Realmente soy una persona que no tengo sobrepeso, no tengo problemas cardíacos, de hecho hace un mes sentí palpitaciones que al final resultó que eran por ansiedad, pero eso parece ser que es súper común ahorita, ¿no? Con esto del SARS-CoV-2. Entonces me hicieron un examen que, por cierto, carísimo aquí, todo lo que es la salud es carísima, debo $500 nada más de que me hicieron el estudio de estrés cardíaco. No lo vuelvo a hacer en mi vida, aquí al menos en Estados Unidos. Y salí bien del corazón, o sea, las palpitaciones que llegué a tener hace como 2 meses fueron por ansiedad. Del corazón estoy bien. De hecho, el mes pasado ya empecé a tener más actividad física que corresponde a correr cada sábado una vez a la semana. Entonces, realmente no soy una persona que me ejercite mucho actualmente. Pero mi trabajo sí requiere que esté activo, que sí me esté moviendo continuamente, entonces no soy sedentario. Realmente sí soy una persona activa, solo que no el ejercicio que antes hacía, ¿no? Antes era de alto rendimiento y ahorita ya es como nada más una vez a la semana, correr algo tranquilo, unos arrancones o algo así. Entonces, ¿qué más dicen? Tenemos otra pregunta de Solonan Ruler. Dice, sin embargo, ¿es mejor estos dolores con respecto a los efectos secundarios que podría ocasionar la infección por COVID? ¿Tú qué consideras? Claro, de hecho, mil veces, ¿no? De hecho, desafortunadamente ahorita he escuchado muchos amigos que tengo en el DF, que sus familiares, sus conocidos, pues ya ven ahorita Armando Manzanero, están falleciendo. Realmente ahorita acá en San Antonio, Texas, también ya los casos están llegando a semáforo naranja, casi rojo. Acá las personas no se cuidan tampoco, son muy irresponsables. Realmente es lo común, ¿no? Que el 90% de la población humana sean personas irresponsables. Entonces sí, definitivamente mi esposa y yo estamos muy contentos de que yo haya recibido la vacuna, porque ella generalmente está en el hogar, es decir, está en el departamento cuidando a mi hija y estábamos muy preocupados tanto por ella y como por nuestra hija, porque de alguna manera yo soy la persona que estoy más activa, aunque yo realmente lo que hago es voy del trabajo a la casa normalmente. Y afortunadamente aquí se puede pedir el súper en línea, entonces aunque gastamos el doble, se podría decir, nos arriesgamos menos a ir a los sitios de probable contagio que son los supermercados, donde las personas, pues sí, se les obliga a no traer, a traer mascarilla, pero ya saben, de repente traen la nariz de fuera. O tosen, o agarran todo mal, no se limpian las manos, se agarran la cara. Entonces sí es un riesgo, pero afortunadamente pues obtuve la vacuna y pues con eso ahorita nos llegamos a sentir un poco más tranquilos, pero eso no significa que bajemos la guardia. De hecho yo sigo saliendo con mi tapabocas, el KN95,
¿Qué más? Cuando entro, por ejemplo, al CVS, que es una especie como de Oxxo o al Walgreens, realmente me pongo mi KN95, mi mascarilla, llevo mi spray de alcohol, es decir, mantengo la distancia con otras personas, tratamos de ir en la noche para que no haya mucha gente y casi casi regresamos y nos metemos a bañar o cualquier cosa para evitar ahora sí que traer el COVID a la casa, ¿no? Y ahorita pues realmente la que va a tener que cuidarse mucho más es mi esposa, porque pues ella por no formar parte de la universidad, pues no, los familiares no reciben la vacuna, realmente solo para las personas que estamos trabajando en la parte de los institutos y obviamente en los hospitales. ¿Qué más preguntan? Sí, tenemos una pregunta de Shari. Dice, ¿hay alguna recomendación para prevenir o disminuir los efectos secundarios? Sí, parece, de hecho, traigo unos PDFs que de hecho creo que también compartió José Ángel hace poco. De todos modos, ahorita si nos da tiempo los vamos a revisar. Digo, está bueno el chisme, ¿no? Desde la parte humana. De todos modos, también traemos como la parte de biología molecular para que no digan, ay, Rodrigo es un chismoso, nada más vino a presumirnos que ya se vacunó. Y pues sí, no, pero realmente sí traemos toda la información de biología molecular a detalle. ¿Verdad, José Ángel? Sí, de hecho, antes de adentrar a biología molecular, me gustaría hacer un comentario. Realmente, pues el comentario es el siguiente. Sabemos, ya hemos visto que, pues, para que una vacuna sea aprobada, en este caso, la única vacuna que está aprobada como tal, pues es la de Pfizer y en este caso recientemente la de Moderna, pues tiene que pasar por fases clínicas, es decir, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Pero mi comentario es el siguiente, o sea, desde mi punto de vista personal, me gustaría agradecer a todos los miles de participantes que se han presentado como voluntarios para probar estas vacunas en distintos ensayos disponibles. No estoy hablando a las personas que están vacunándose ahora mismo, sino anteriormente, es decir, las personas que participaron en la fase 1, en la fase 2, sobre todo en la fase 3, ya que pues se contaba obviamente con menor información de la vacuna. Entonces sería muy sincero de nuestra parte decir que sin ellos no se hubiera logrado pues llegar a una aprobación de la vacuna en un corto periodo de tiempo, ¿no? Así es. Sí, de hecho es importante notar, por ejemplo, en las redes sociales ahorita están muchos los comentarios que personas dicen, no, pues esta fase es para los conejillos de Indias, ¿no? Pero no, realmente la vacuna de Pfizer ya pasó por las fases que tanto ha mencionado José Ángel, como en 10 en vivo lo ha mencionado, fase 1, fase 2, fase 3, realmente se empezó desde el modelo celular, animal. De primates, después de un número pequeño de humanos, después se fue aumentando hasta tener más de 40.000 personas en la fase 3 de diferentes edades, de diferente, ahora sí que de todos colores y sabores. Entonces, es realmente esta fase de aprobación de emergencia por la FDA es porque ya pasó la fase 3, ¿no? ¿Cómo ves, José Ángel? Así es. No sé si vas a comentar ahorita alguna publicación, si no presento alguna de las generalidades muy básicas de la vacuna, o no sé qué vas a comentar ahora mismo. Sí, si quieres, te doy acceso mientras yo leo los comentarios y ya puedes compartir tu pantalla. Entonces, si quieres, a ver si no chocamos con los artículos. Si chocamos, mejor así los explicamos los dos. Sí, a ver, déjame presentar. Y mientras Esto para es muy básico. recordarles, perdón, Sí, nada más perdón. para recordarles que se registren en biologiamolecularmexico.com, ahorita les vamos a explicar por qué. José Ángel la semana pasada se echó una super presentación, pero bueno, si quieres, ahorita vemos esta parte que nos estás compartiendo. Sí, es algo muy, muy general. Ahorita que Rodrigo les está comentando su experiencia con la vacunación, realmente esto es un poquito más pues humanitario, o sea, realmente no es tanto de biología molecular, sino más informativo de cuál es el procedimiento que tiene que pasar las personas para
recibir la vacuna y sobre todo, pues, cuáles son los principales efectos, ¿no? Aunque tenemos el documento oficial de la FDA de cómo se realiza la aplicación de la vacuna, los efectos secundarios y bibliografía, pues lo tenemos en inglés. Entonces, para hacerlo un poco más accesible a ustedes, aquí tenemos el documento que ha proporcionado pues el gobierno de México, donde es la guía técnica para aplicación de la vacuna. Simplemente les voy a presentar un poco general lo que se presenta este documento. Yo creo que es muy informativo. Ya algunas cosas Rodrigo lo ha mencionado, pero me gustaría pues volverlas a remarcar, ¿no? Entonces, ¿cómo viene la vacuna? Realmente esta vacuna viene en ámpulas, viene con 0.45 mililitros. Esta ámpula me va a servir para 5 aplicaciones. Y aquí tenemos cada ámpula, pues presenta, perdón, esto tiene 30 microgramos de RNA como tal. Otra cosa muy importante que también ya lo hemos remarcado en bastantes in vivos, como es una vacuna de RNA mensajero, es una vacuna bastante inestable, es decir, que requiere bajas temperaturas. En este caso, se recomienda a menos 80 grados centígrados. Aquí mencionan que aproximadamente se conserva por 6 meses a esta temperatura y obviamente como este es una partícula sensible, pues se tiene que evitar exponerlo a la luz o a la luz solar, ¿no? Perdón. Otra característica es que una vez abierta, perdón, descongelada, solamente se puede usar durante los primeros 5 días. Es decir, la conservación es de 2 a 8 grados centígrados. Esto es una de las características muy importantes que consideramos, ya que lo hemos remarcado anteriormente en varios en vivos. Es el problema que se va a presentar en varios países, sobre todo en países pues subdesarrollados. Inclusive conservar la cadena de frío en México pues será un gran reto. De ahí el papel de las universidades públicas, que es lo que yo estuve viendo en México. Muchas universidades están implicadas con el apoyo, apoyar el gobierno para prestar sus laboratorios. En este caso, sabemos que cada universidad o instituto de investigación cuentan con ultracongeladores. Estos ultracongeladores los van a prestar para pues conservar la vacuna. Me voy a ir más rápido, simplemente mencionarles pues que esto ya está comprobado, esta vacuna tiene el 95% de eficacia. Como lo mencionó Rodrigo, está dada en 2 dosis. La primera dosis pues la consideras el día cero, cada dosis es de 300 microlitros. Y la segunda dosis que por ahí preguntaban es a los 21 días. Nuevamente es una vacuna que se administra muscularmente. Tampoco se ha visto diferencias si te la ponen en el brazo izquierdo o el brazo derecho. Otra de las características de la vacuna, aquí vamos a ver al final del documento. Bueno, aquí te menciona cómo se prepara esta vacuna, cómo se administra, cuál es la forma adecuada de la administración y las contraindicaciones. O sea, algo que me gustaría remarcar es que sí se ha visto efectos secundarios, pero por aquí viene un apartado donde se menciona pues el porcentaje. Vemos que es muy, muy bajo. O sea, realmente una reacción alérgica un poquito considerada grave se presenta alrededor de 1 por cada 100.000 personas o 1 por cada 1.000.000 de personas vacunadas. Entonces, realmente, pues por ahí preguntaba Manolo, creo. Obviamente, pues remarcamos que pues es muchísimo menor estos efectos secundarios que si te da COVID, ¿no? Entonces, ahí la importancia de la vacunación para lograr un efecto de protección a nivel poblacional, en este caso, pues como lo mencionamos, inmunidad de grupo, ¿no? Que queremos que tengamos aproximadamente el 70% de las personas vacunadas. Entonces, con esto me gustaría simplemente, pues, alentar a todos que, pues, a favor de que estamos todos a favor de la vacunación, ¿no? Para controlar esta pandemia. Sí, realmente los síntomas adversos no son nada, ¿no? En comparación a que te intuben y te quedes ahí, necesitando un respirador, ¿no? Porque ahorita, pues, tantas personas están teniendo este problema. De hecho, Sí, he uno de tenido los... compañeros, Ajá. perdón, Sí, vas. que pues han pedido pues oxímetros, o sea, realmente pues o tanques de oxígeno, realmente la situación está difícil, ¿no?
Exactamente. Entonces, ahora sí, nada más para... Bueno, primero quiero contestar una pregunta de Isa Ceres, que es una de nuestros fans número uno. Le pregunta, ¿por qué esta vacuna no se elaboró por vía nasal, si es una vía de entrada del SARS-CoV-2 para estimular la producción de IgA y no padecer estos efectos secundarios? Es una muy buena pregunta, ¿no crees, José Ángel? Sí, de hecho, no sé si quieres contestar. No, prefiero que tú la contestes. ¿Estamos No, sí, de igual? hecho lo hemos mencionado en algún en vivo. Si recuerdan cuando mencionamos pues generación de vacunas, hay una publicación, si no mal recuerdo, es una review de Nature, muy buena, de hecho, en el cual mencionan, pues sí, por ejemplo, estas vacunas que están más avanzadas, pues la gran mayoría son intramusculares. Pero no quiere decir que lo que menciona, no me acuerdo, bueno, Isa. la Isa, no se está realizando, de hecho se está realizando. O sea, hay grupos en España, hay grupos en Estados Unidos y en grupos de Europa que se están diseñando vacunas intranasal, precisamente como ella claramente lo ha mencionado. Es una vacuna que tiene que darnos una inmunidad en el sitio directa de la infección, es decir, en las vías respiratorias superiores, sobre todo para producir IgA. O sea, por la facilidad y por la emergencia sanitaria, pues como se conoce más en la actualidad vacunas intramusculares o intradérmicas, pues es por eso que están más avanzadas, pero a la fecha se están haciendo intranasal. De hecho, las formulaciones las están realizando por spray, es decir, vía por aerosol. Entonces sí, sí que se está realizando y realmente sí es muy buena pregunta el ADISAT. Exactamente. Yo creo que más bien está en esta explicación de por qué en el brazo es porque realmente tiene más facilidad de que estas pues ahora sí que lípidos que contienen el RNA se puedan integrar dentro de las células, ¿no? Musculares. Yo creo que eso es más bien un poco, yo daría como esa respuesta. Parecería que sería mucho más fácil por la cantidad de células musculares que hay en el brazo, que la probabilidad de que los lípidos se integren al citoplasma, ¿no? Al RNA de manera más fácil. Pero sí, la verdad no Sí, de tengo hecho nada. se considera también en algunas compañías hacerlo de las dos maneras, es decir, la primera dosis intramuscular y la segunda vía nasal. Entonces, así tienes una respuesta sistémica, como tú lo mencionas, la gran cantidad de células en el músculo que tenemos, pues nos va a producir una reacción sistémica, pero sin embargo, también vamos a estar cubiertos por una vacuna intranasal. Exactamente. Sí, también pregunta Vani Hernández, ¿dónde aplicaron la vacuna? ¿En México o en Estados Unidos? En mi caso, el caso específico mío fue, a mí me la aplicaron en Estados Unidos, en San Antonio, que es donde estoy haciendo mi estancia postdoctoral. Pero las vacunas se están aplicando, me parece, desde... ¿Qué día fue en México? ¿Te acuerdas? Creo que hace como 3 días, algo así. Hace Salieron como las tres, noticias. cuatro días realmente. De hecho, fue Exactamente. para, lo consideró el gobierno regalo de Navidad. Creo que empezó el 25, el 24 o el 25, si no mal recuerdo. Así es, y que solo fueron 3.000 dosis. Entonces, ahí hubo un chanchullo, ¿no? En Facebook y en las redes sociales, de que cómo solo 3.000 Sí. dosis, y bueno, ahí se hizo el despapaye. Pregunta Mira Sharit, que. seamos. Ah, ajá. No, es que Tú. tengo una pregunta que creo que lo considero muy importante. No sé si era la misma de Gesser. Dice, ¿tienes que reportar tus síntomas a alguien en el instituto, o sea, donde trabajas en la universidad, Sí, o también ajá. tienes que reportar directamente a Pfizer como un programa de farmacovigilancia, o si ya como participante después de la fase 3 ya no te siguen? O sea, creo que es muy importante eso. Sí, de hecho, qué bueno que lo preguntas. De hecho, creo que aquí está mi tarjetita. Tenía una tarjetilla, pero no está aquí. Pero bueno, sí, te dan una tarjeta número uno para decirte cuándo tienes que regresar. En mi caso, yo tengo que regresar a los 21 días, que es el 11 de enero de 2021. También, después de eso, me parece ser que ahí hay un código QR que nos dieron dentro de esa hojita para reportar exactamente los efectos secundarios. Entonces, en cuanto uno le toma foto, te envían un mensaje de texto
para activar, para asociar tu teléfono celular con el número de lote, etcétera, supongo. Entonces, ahí yo tuve problemas porque mi chip de aquí de Verizon, me parece ser, o T-Mobile, ya no recuerdo bien, es malísimo y nunca me llegan los textos a tiempo, entonces ya no pude como activar mi celular. Pero sí, por lo que vi, se pueden reportar los efectos secundarios utilizando el código QR. Entonces esos datos pues seguramente los van a poder tener los de Pfizer para ver pues que cómo van, ¿no?, todos los pacientes. Aunque en general pues sí, realmente no supe nada más. Pero sí, excelente pregunta de Geser HSHS. ¿Qué más? Blanca Scheduler, una amiga nuestra de Selene y mía, pregunta, no, nada más dice que su tía, que es médica, tuvo dolor de brazo 2 días. Sí, es muy, 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 muy común, parece ser el dolor de brazo. O sea, no he escuchado a nadie que diga que no tuvo dolor de brazo. Y de hecho, si quieren, vamos de una vez al PDF. Te voy a compartir pantalla. Pantalla. Pues, aquí está. ¿Puedes ver la pantalla, José Ángel? Veo negro todavía. Ya. Entonces, lo que quiero llevarles es primero este documento. Bueno, vamos a. Si no, de todos modos nos podemos echar una segunda parte durante la próxima semana ya con más personas, pero quiero que vean, por ejemplo, este documento que también se los vamos a pasar. Es la parte en inglés de lo que ya mostró José Ángel, ¿no? De cómo se almacena, cuánto dura, cómo se inyecta, y eso ya lo dijo José Ángel. Lo que sí es, quiero que vean es esta parte de las reacciones alérgicas. Por ejemplo, aquí la primera dosis en la columna 2 y el placebo en la columna 3 y después la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y el placebo en la última columna. Entonces vean cómo muestran que realmente el porcentaje de personas que tuvieron síntomas, ¿no? Por ejemplo, enrojecimiento. Vean cómo cualquier enrojecimiento 4.5%, enrojecimiento leve 3.1%, realmente es poco, ¿no? El 4.5%. Pero vean el swelling, que es como el dolor, no, más bien es como la inflamación, es el 5.8%, un poco más. Pero vean, este es el que todo mundo vamos a tener. O sea, realmente no, no, es el 83% tienen dolor en donde te inyectan. Entonces vean el moderado, el, digo, perdón, el leve, el moderado y el severo. Yo digo, bueno, ese medio raro, ¿no? Pues cómo decir cuánto dolor es el que uno soporta y cómo decir que es moderado, leve o grave. Pero yo digo que estuve dentro del moderado. No, 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 no sé si fue severo, pero bueno. Por ejemplo, aquí dice, vean, por ejemplo, mild dice que no interfiere con la actividad, moderado interfiere con la actividad y severo previene la actividad diaria. Entonces yo tuve entre moderado y severo, porque realmente, como les comentaba, desde las 8 de la mañana hasta las 12 me tuve que quedar en la casa a descansar y ya después, es decir, sí interfirió con mi actividad diaria. Y también un poco como que previno que tuviera mi actividad diaria. Entonces vean. Entonces, y aquí como dicen, vean, la segunda dosis vamos a tener, esperamos como un dolor. También no es mucha la diferencia, 83% contra 77%. Pero vean cómo no ocurre en el placebo generalmente. Bueno, sí ocurre, pero hay una diferencia abismal, ¿no? Por ejemplo, aquí el 83% contra solo el 14% de lo que te inyectan realmente sin el RNA mensajero. Entonces, este era como uno de los estudios que quería mostrarles de la vacuna de Pfizer. Y vean aquí, esta es la población. Vean, por ejemplo, esto ya lo habíamos visto, 18 mil pacientes. El porcentaje, 51% hombres, 48.9% mujeres. La edad promedio es de 50 años. Hubo diferentes grupos de edades.
Aquí podemos ver 65 hasta los 74, 16, mayores de 16 hasta los 64 años. Y vean cómo todos los tipos de razas que se llaman en Estados Unidos. Vean, aquí desafortunadamente solo fueron mayoritariamente personas blancas. Vean, 82.8% en comparación a otros, por ejemplo, hispanos o latinos, realmente solo fue un 26%. Entonces, pues sí, este es uno de los artículos que queríamos mostrarles. Vamos a ver si tienen más preguntas. Aquí tiene una pregunta muy buena de Marta Guerrero. Dice Marta Guerrero pregunta, ¿qué sucede si la dosis, si la segunda dosis no se aplica a los 21 días? Creo que es bastante importante esto. Sí, realmente, pues ya lo habíamos visto, ¿no? En tu clase anterior, que fue la clase exclusiva para miembros, donde mostraste una tabla, ¿no? Donde no se llega a la completa, ¿cómo se le llamaría, José Ángel? Si quieres te explicarlo mejor. Sí, o sea, realmente cada dosis de vacuna pues me va a producir una respuesta inmunológica tanto de anticuerpos como de células T. De hecho, la segunda dosis se aplica a los 21 días porque se ha visto que es el tiempo necesario donde es el pico de la, digamos, el pico de inmunidad alta que requiere un refuerzo, se le conoce como un refuerzo para incrementar el periodo de inmunidad. En este caso, ¿qué sucedería si no se aplica la segunda dosis? Pues simplemente tu protección sería más corta. De hecho, no se sabe por dos dosis cuánto vas a estar protegido, si un año o dos, pero imagínate si no se sabe con dos dosis, pues una simple dosis te puede durar 2, 3 meses. Entonces, eso sería la respuesta. De hecho, un comentario que me viene a la mente ahora. Es uno de los realmente problemas o retos que en este caso no solo en México, sino a nivel mundial se va a tener, sobre todo en poblaciones rurales, controlar que las personas regresen al refuerzo de la segunda dosis. Quizás en personas donde estén involucradas en el sistema de salud, pues no hay tanto problema, o estén trabajando en universidades, pues realmente tu empresa te lo recuerda, ¿no? Pero ya en población general, sobre todo en rurales, pues es difícil que la gente vuelva a los 21 días para un refuerzo. Entonces, será un reto realmente importante. Sí. De hecho, también una pregunta que me encantó de Vania Hernández. Dice, después de aplicarse la vacuna, ¿la persona se vuelve contagiosa para quienes no han sido vacunados? Eso lo acabo de leer, creo que hoy en la mañana. O sea, esa pregunta ahorita está muy fresca. Y según yo, puede ser que sí se tengan como partículas virales. O sea, la persona es probable que ya no le pase nada, pero puede tener un cierto número aún de partículas virales que podrían infectar a otras personas. Por eso es que se recomienda que no se deje de usar máscara ni nada durante este periodo en lo que toda la población humana se vacuna, ¿no? Para llegar al famoso pues efecto rebaño. Pero sí, realmente hay que tener cuidado, o sea, no porque ya me vacunaron ya no voy a ser infectivo. Hay que tener pues sí, hay que estar cuidadosos y ser respetuosos con las demás personas porque probablemente aún no estén todos vacunados, entonces es probable que podamos seguir siendo infectivos, aunque nosotros ya contengamos la infección con ayuda de nuestro sistema inmune. Entonces sí, no sé tú qué opinas, José Ángel. Sí, de hecho iba a complementar la respuesta. Finalmente, ¿estás en lo correcto? O sea, se conoce que después de la vacunación, lo que va a ocurrir es que tú tengas, que no tengas una enfermedad grave, es decir, que se disminuyan los riesgos de que te entuben o que la persona lamentablemente fallezca. Y si vas a presentar algunos síntomas. ¿Y esto por qué? Viene en relación, de hecho, con la pregunta de Isaac, si no mal recuerdo, porque no vamos a tener una inmunidad en las vías superiores, es decir, no se va a producir grandes cantidades de IgA. Al no producirse inmunidad en las vías superiores, sabemos que la vía de entrada
del virus es vía intranasal o vía oral o vía ocular. Entonces, replicación va a haber del virus, baja, pero habrá. Entonces, exactamente, el problema de esto es que probablemente hasta la fecha, la mayoría de los científicos comparten que una persona vacunada va a seguir siendo efectiva. Quizás no, lo más probable es que sea menos, es decir, la probabilidad de que infecte a otra persona sea más baja. ¿Por qué? Porque tendrá menor cantidad de partículas virales en su organismo y por lo tanto, pues va a ser menos probable que contagie, pero sí será así. ¿Esto hasta cuándo va a suceder? Pues una, como lo comentó Rodrigo, hasta que se logre la inmunidad grupal del 70% o con la respuesta a la pregunta previa, cuando se originen vacunas, pues vía intranasal o que tengan una mayor alcance de que nos permita no una replicación viral que se logrará conforme vaya avanzando la ciencia. Sabemos que en la actualidad, ahora antes del en vivo, que y según el New York Times, hay más de 200 vacunas en producción, 92 están en fase clínica y con decirles que a ver, ahora mismo lo veo, con fases 3 hay 19 vacunas y esto avanza día a día, entonces no me quiero alargar. Y pues con eso Son contesto eso. bastantes. Entonces, simplemente seguirnos cuidando, pues, como hasta ahora, ¿no? Exactamente. De hecho, también estaba revisando en Twitter a un biólogo que tiene un hilo bastante interesante, pero antes de mostrárselo, bueno, el hilo es relacionado con la nueva variante, perdón, la que tiene la mutación en el dominio RBD, que está aumentando la transmisibilidad. Entonces, ahorita, antes de darles este como notición, quiero primero recordarles que tenemos contenido especial para los que son miembros de Biología Molecular México. Este contenido especial son colecciones de lecciones donde explicamos técnicas o, por ejemplo, damos clases a detalles de diferentes materias o damos discusión de artículos súper interesantes. Por ejemplo, este José Ángel, la semana pasada, el día viernes, me parece, tuvimos un en vivo exclusivo para las personas que se suscribieron como miembros. La suscripción implica hacer una donación de 20 pesos. Con 20 pesitos es suficiente para que ustedes puedan acceder a esta parte que estamos haciendo cada vez más grande día a día. De hecho, voy a entrar a la discusión de artículos para que vean, donde, por ejemplo, este José Ángel presentó este tema que se llama aplicación de las vacunas de RNA en infecciones virales. Entonces, es un tema, es una lección, es un video que tenemos en la página web. Es de nivel avanzado y, de hecho, vean, vamos a entrar. Este video solo lo pueden ver los que son miembros exclusivos de Biología Molecular México. Vamos a tener un examen de opción múltiple, es decir, ustedes ven el video de José Ángel Regla donde explica sobre las vacunas de RNA y después van a poder ustedes aplicar un examen y recibir un diploma. Entonces, aquí ya tenemos la descripción de José Ángel Regla Nava, ya saben, el mejor virólogo de México. Después, pues sí, explica su tema. Y pues los invitamos a que formen parte de los miembros, porque con esto nos ayudan a pagar el stream. Y por otra parte queremos avisarles, les acabamos de pegar el enlace de Discord. El enlace de Discord aquí está, ya se los pegué en el chat, pero es para que vayan entrando, se vayan registrando, estén ahí. Vean, por ejemplo, aquí tenemos a todos los miembros, estuvimos hablando de diferentes cosas, de repente tenemos dudas, mostramos material, es decir, estamos en contacto continuo, ahorita ya somos más de 270. Entonces les vuelvo a pegar el enlace para que se unan a Discord. Por ejemplo, ahorita Miriam ya se acaba de unir.
se las volvemos a pegar para que se unen, porque ahí estamos continuamente y estamos discutiendo. De repente alguien empezó a hablar, creo que de PCR, y nos la seguimos y estuvimos bien entretenidos. Entonces, de hecho, también generalmente después de cada en vivo tenemos unos 10 a 15 minutos para platicar en el canal de voz, donde José Ángel o yo estamos un ratito más platicando ahí en vivo con todos ustedes. Entonces no olviden, después de entrar al canal general, únanse al canal de voz y video. Ahorita no, porque no vamos a estar, pero igual se pueden unir cuando quieran para hablar con quien quieran. No es como Zoom, donde uno tiene que recibir invitación, sino automáticamente entran al canal de voz y video, y ahí pueden estar hablando con diferentes personas de nuestro canal de Biología Molecular México. Entonces, sin más, quiero mostrarles esta imagen que les había dicho que era. ¿Dónde está? Aquí está este Twitter. Quiero que lo veas, José Ángel. Te voy a compartir pantalla para que tú me digas qué opinas. Te voy a compartir pantalla. A ver, es pantalla 2. Entonces me avisas cuando lo empieces a ver. Ya, solo si lo haces más grande que no veo Sí. bien. Aquí, por ejemplo, este doctor que se llama Adam Kucharski dice, ¿por qué una variante de SARS-CoV-2 que es mucho más transmisible será un problema mayor a una variante que sea más mortífera? Un hilo corto. Entonces, en conclusión, él empieza a decir, por ejemplo, que como ejemplo simple, la R actualmente del SARS-CoV-2 es de 1.1, la fatalidad, es decir, la mortalidad es de 0.8%, y la generación de esta mortalidad es de 6 días. Y van a poner un número aproximado de 10.000 personas. Entonces él hace su gráfica y resulta que hay una mortalidad de 129 muertes a lo largo de después de un mes. Pero ¿qué pasa si se incrementa, en vez de la mortalidad, se incrementa perdón, si se incrementa 50%? Entonces, como puedes ver, ahora va a haber 193 muertes más, aumentando al 50% la mortalidad del virus. Es decir, que el virus mata 50% más. Pero ¿qué pasa si la transmisibilidad se incrementa por un 50% en vez de la mortalidad? Entonces él hace el conteo y ve cuántos números de muertos habría. 978 después de un mes. Entonces, a lo que quiero llegar es que ahorita hay una variante de SARS-CoV-2 que tiene mayor transmisibilidad, pero no tiene mayor fatalidad. Entonces, en esta ecuación de este doctor, lo que está diciendo es que realmente es más preocupante que la variante nueva que tenemos en Reino Unido tenga mayor transmisibilidad, porque él, haciendo su cuenta, está viendo pues que realmente al aumentar la transmisibilidad aumente el número de muertos. No sé tú qué opinas, José. Sí, de hecho, dan lo correcto, o sea, es un tema que pues, ya lo sabemos. De hecho, en uno de los primeros en vivos que dimos sobre la pandemia, manejábamos los conceptos que tú lo mencionaste ahorita, que se llama R0, que es una persona infectada a cuántas personas puede infectar. Entonces, claro está que si un virus se transmite muy fácilmente, finalmente gran parte de la población mundial se encontrará infectada. Aunque sea pues muy bajo el índice de mortalidad, finalmente es como la oferta y demanda. O sea, realmente entre más personas estén infectadas, pues finalmente más personas van a fallecer. Otra cosa muy importante es, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de los en vivos anteriores, sabemos que hay otros virus que provocan mayor índice de mortalidad, por ejemplo, el virus del ébola, o hablando de coronavirus, el SARS, que es el 10%, o el MERS, que es alrededor del 35%. ¿Qué ocurre aquí? Si un virus tiene un alto índice de mortalidad, lo que no va a permitir es que otra persona pues
fácilmente distribuye el virus y por lo tanto se puede controlar como más fácilmente. Es decir, hablando por ejemplo del virus del ébola, el ébola tiene un índice de mortalidad, perdón, tiene un porcentaje de mortalidad muy alto, a veces del 70-80%. Entonces, pues la persona donde sea un brote, pues se concentra en un sitio específico y pues lamentablemente fallecen esas personas, pero no le da tiempo al virus a propagarse. Estoy totalmente de acuerdo con estos comentarios. De hecho, un tema muy interesante es cómo se comprueban estos estudios. O sea, recientemente, el día de hoy publicó, y con esto cierro yo, Ralph Bari es un virólogo muy reconocido internacionalmente que está en Estados Unidos, en North Carolina. Es un coronavirólogo muy, muy destacado. Él tiene un sistema, bueno, tiene, con decirles esto, él tiene como 40 postdocs. Entonces, pues publica Science Nature cada rato y tiene mucha financiación ahorita por lo del coronavirus. A lo que voy es, tienen un sistema de genética reversa que les permite hacer modificaciones del genoma humano, perdón, del genoma viral, y pueden comprobar cuál es el rol de una mutación. Simplemente yo tengo un clon infectivo, o sea, todo el genoma del virus, y yo le modifico mediante ingeniería genética un mutante y yo puedo ver si ese mutante específicamente, es decir, si todo el virus es igual, pero solamente cambia un aminoácido, pues ¿cómo va a afectar? Y pues él publicó en Science cuál es la relevancia, por ejemplo, de la D614G. Entonces, no dudo que estará ahora mismo alguno de sus postdocs haciendo clonajes y probando esta nueva variante de Inglaterra y otras variantes que están reportadas y pronto tendremos pues más resultados, ¿no? Entonces, la ciencia está muy avanzada y pues realmente tendremos pronto más publicaciones, ¿no? Sí. O sea, también lo que quiero llegar en conclusión es que sí tenemos que estar con mucho cuidado porque seguramente la variante ya está fuera de Reino Unido, ya está viajando por todo el planeta y seguramente está aumentando la transmisibilidad, ¿no? Y eso va a aumentar el número de muertes, que es como la velocidad, ¿no? Sí. Perdón, dije que ya no iba a intervenir, pero es que me acabo de acordar de algo muy importante. Creo que lo ha mencionado alguno en vivo, pero lo siguiente no. Esta variante, ¿por qué fue encontrada en Reino Unido? Porque Reino Unido, de todas las personas que se infectan, secuencia el 10% de las personas. Es decir, imagínense todo lo que es el 10%. O sea, Es quizás digan, pues 10% bastantísimo. no es nada, pero realmente es una gran cantidad de secuenciación que se realiza. Entonces, ¿qué porcentaje de secuenciación se hace en otros países? Pues muchísimo más bajo. ¿Qué porcentaje se hace en México? Lo dejo ahí. Sí. Realmente, a la fecha, no me acuerdo ahorita otro científico, lo sigo por Twitter también, ha mencionado que esta variante ya se encuentra en más de 20 países. Entonces, no cabe duda que se encontrarán más. Entonces, una frase que me gusta mucho es, pues si no lo buscas, no lo encuentras. Entonces, si Sí. secuenciamos en México muestras de pacientes, seguro que encontramos alguna variante específica de México o de América Latina, o probablemente ya esté entre nosotros en la variante de Inglaterra. Sabemos que estuve viendo algunos. ¿Cuántos vuelos llegan de Inglaterra a la Ciudad de México, sobre todo? Y pues es una gran cantidad de vuelos. Entonces, Exacto. Sí, pues. yo también iba a decirte eso. Pues aquí no se han cerrado fronteras. No se espera que se cierre, se ha sugerido por la Organización Mundial de la Salud que no se cierren, porque seguramente ya está aquí, ¿no? Y pues como dice esta ecuación que les mostré, seguramente la transmisibilidad va a aumentar de manera considerable el número de muertos. Entonces, pues con más razón tenemos que evitar tener contacto con las demás personas, mantener nuestra protección, es decir, estar en casa, usar las máscaras, tener mucho cuidado, no tocarse la cara, lavarse las manos, todo, ya saben, lo que siempre decimos. Entonces, pues me gustó bastante este en vivo, aunque no explicamos tanto la parte molecular, estuvo sabroso el chisme, los efectos secundarios, cómo sufrí por 2 días, cómo seguramente voy a sufrir por otros 2 días, el día 21, explicamos un poco.
pues los síntomas que más hablamos, pues de bastantes cosillas y nos quedamos con muchas cosas más que hablar. Entonces seguramente la próxima semana vamos a seguir hablando. Nada más les quiero mostrar este Twitter. Está buenísimo porque me lo pasó José Ángel. Se supone que ya estaba la secuencia, ¿no? Como que ya la OMS había liberado la secuencia de la vacuna de Pfizer para que viéramos los nucleótidos, pero resultó que ya no está. O sea, yo entro al link, él trató de entrar al link y ya no la vemos. Entonces, este doctor Mark Budul lo que hizo fue que tiene el Twitter donde está compartiendo mucha de la secuencia y del PDF que logró agarrar. Entonces, lo que quiero es como que lo vayamos viendo. La próxima semana nos vemos. También recuerden que vamos a tener nuestro en vivo específico para miembros de Biología Molecular México, que implica que hagan una aportación de 20 pesitos y con eso pueden ustedes acceder al en vivo. De hecho, aquí en la parte inferior izquierda de la pantalla les muestro el video que es únicamente para los miembros de Biología Molecular, donde José Ángel, wow, o sea, se echó así a nivel súper específico y detallado todo lo que involucran las vacunas de RNA mensajero, de RNA, perdón. Entonces, estuvo buenísima. Entonces, no olviden registrarse a la página si quieren participar en los exámenes y en los cursos. Basta con que aporten sus 20 pesitos o cualquier cantidad que ustedes quieran, o que compren algunos de nuestros souvenirs que tenemos, ya sean playeras, calendarios, moléculas impresas en 3D, entre muchas otras cosas, y ya con eso. Y pues nada más, no olviden registrarse a Discord. Nuevamente les pego el enlace para que ahí estemos. Ahorita vamos a estar unos 10 minutitos para los que quieran entrar. Vamos a estar en el canal de voz. No olviden, es el canal que se llama Canal de Voz y Video. Ahí vamos a estar para los que tengan, nos quedamos con muchas preguntas, ¿no? Entonces, pues ahí si quieren podemos echar el cotorreo, las preguntas, las dudas. La semana pasada sí estuvimos un ratito y estuvo muy, muy agradable. Entonces, para los que quieran seguir con nosotros, los vemos ahí en Discord, en el canal de voz y video. Allá les voy a pegar el enlace dentro de Discord. Les voy a pegar el enlace para que vayan entrando. Y pues nada, les agradecemos mucho por habernos escuchado y nos vemos el próximo viernes para la clase específica para miembros exclusivos y el sábado o domingo para el en vivo general para todos. Entonces les deseamos felices fiestas decembrinas y feliz año nuevo por si no los vemos el viernes. ¿Va que va? José Ángel. Sí, feliz año nuevo a todos. Va que va. Entonces nos vemos ahí en Discord y que tengan buenas noches.